Y como lo prometido es deuda, nuestra sección gastronómica se activa para llevarles a ustedes una receta, una receta fácil y práctica de un tartar de atún. Judes ya está con nosotros, no es la primera vez, ya has estado con nosotros en la pizana, ya eres parte de esta familia. Correcto. Y bienvenida aquí con Teresa. Gracias, chicos, ¿cómo están? Yo bien. Muy bien, yo estoy muy excelente. Bien. Aquí voy a dejar los cuchillos en mí. Sí. Te voy a dejar a ti que tú lo hagas. Sí, lo Alejandro nos adelantó lo que íbamos a estar haciendo y íbamos a hacer un tartar de atún, pero por favor, preséntalo. Sí, bueno, para los que nos están viendo, buenos días. Sencillo, esta es una receta súper fácil, pero siempre hay que tener cuidado con algunas cosas porque hay que dejar por lo menos el atún. Hay muchos tipos de atún. Ok. Muchos. El día de hoy yo traje un atún rojo, que es el atún rojo de aleta amarilla. Se dan en las costas venezolanas. Delicioso. O sea, que lo vamos a encontrar en cualquier mercado fácil. No. ¿No? Ah, ok. ¿No? ¿Dónde lo conseguimos? Más que todo en los mayoristas. Ok. Por ejemplo... En el mercado de Coche, yo puedo conseguir eso. Valga la cuña, en el mercado también de Chacao. Miren, en el Mosquero, en La Guaira. También. ¿Verdad? Ese es el puerto se llama así, el Mosquero, pero en realidad venden pescados. Pero lo pueden pedir así, atún rojo de aleta amarilla. Ok, ya saben. Listo. Atún rojo de aleta amarilla. Sí, porque sencillo es que el color es totalmente distinto al atún que se utiliza para sushi. Ok. Es mucho más claro o mucho más... más opaco el color. Uh-huh. No es que está malo, porque hay gente que dice, no, que si el pescado no tiene un color... Vibrante. Sí, no quiere decir eso. Simplemente que los tipos de pescado... Hay variaciones en su color. Ya lo quiero probar. Pero el tartar sí. Paso a paso. Sí, el tartar. Fácil. Bueno, aquí esto lo podemos colocar como adicional, pero los ingredientes sencillitos para la base tenemos aguacate. Correcto. El aguacate lo utilizamos como base. Lo podemos utilizar. Hoy lo vamos a presentar de una manera diferente para que ustedes lo puedan también hacer en su casa. Okay. Porque normalmente se presenta en un sinfín, en un arco redondito, sí. Se llama sinfín. Que bueno, lo trajimos hoy para hacerlo de esa manera, para que la audiencia lo pueda hacer en su casa de claro, manera. Eso es lo que le da la forma estructural redondita de sí, de que es lo que realmente esto es un plato asiático. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso fue la forma en que le dieron para hacerlo de manera distinta. Eso es como cuando las abuelitas nos colocaban el arroz en una tacita de café. Correcto. Y lo sacaban para que se viera más pintoresco, más sí, bonito. Exactamente. Entonces, sí, aguacate. Pero el día de hoy, sí. El día de hoy vamos a hacerlo de manera diferente. El emplatado lo vamos a hacer de manera distinta porque no todos tenemos un sinfín en casa. Tenemos el aguacate, vamos a hacer un pequeño... lo vamos a hacer como un tipo... Un purecito con tropezones. Okay. Facilito, lo podemos hacer con el batidor. Tenemos para el pescado, tenemos naranja o zumo de limón. Podemos usar las dos cosas. Y el ingrediente secreto aquí es el vinagre, pero el vinagre de uvas. Ok, ¿sí? Vinagre de uvas. Sí, tenemos cebolla. Morada. En algunas oportunidades sí, porque la cebolla morada tiene la particularidad que no es tan astringente como la blanca. Ok. La blanca se utiliza para sofreír y la morada se utiliza para las ensaladas y en este caso estas preparaciones crudas. Ok, perfecto. Y también veo por ahí que tiene jengibre. Sí, el jengibre va. Ajuro, sí, porque el jengibre nos da la particularidad de ese sabor es fresco. Okay. Y aparte, bueno, ayuda a la digestión y todo este proceso. Para las personas que no les gusta, bueno, recomiendo que se puede rallar. Uh-huh. Si no lo cortan, se puede rallar. Tenemos aceite de oliva, tenemos un poquito de mostaza, también lleva mostaza. Hay personas, a mí no me gusta mucho la mostaza, pero aquí le vamos a poner un toquecito, ¿sí? Para que tengamos. En algunas recetas tenemos la variación de ponerle aceitunas y alcaparras. Yo ahorita le voy a poner un poquito de cada una para que vean el sabor, por si no lo han probado así. Buenísimo. Okay, manos a la obra, sí, por favor. Y realmente, bueno, el aceite de sésamo, no sé si saben, chicos, que hay personas que de repente son alérgicas. Las semillas de sésamo, yo traje semillas de ajonjolí, que no son tan fuertes como las semillas de sésamo, y el aceite de sésamo lo vamos a excluir en esta receta. Ok, perfecto. Está bien. Uh-huh. Entonces, iniciemos. Paso uno. Sí, bueno, aquí el pescado, bueno, no sé si lo pueden tomar aquí la toma. Siempre la tumba va a traer este pequeño... Como una franja negra. Sí, aquí esto lo vamos a cortar y lo vamos a quitar porque esto es amargo. Okay. No sé si ustedes han probado el atún. Y a veces le dan un pequeño lomo de atún y les viene esta parte. Uh-huh. Y no sé si la han probado, que es un poquito amargo. Entonces, lo vamos a cortar en pequeños cubos. Alrededor como de un dedito, puede ser la medida. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el tartar y el ceviche. Uh-huh. El ceviche pueden ser trozos más grandes o más rústicos o más cuadrados. El tartar no, porque...
él se tiene que cocinar o una pequeña cocción con el limón y la naranja. Y después, obviamente, hacemos, ya la vamos a hacer, una pequeña emulsión con el vinagre. Entonces, los trocitos del tartar siempre tienen que ser un poco más chicos, más pequeños. Okay. Ahí pueden apreciar, de hecho, el corte. Sí. Hacemos dos principales cortes, luego esos los picamos hacia la mitad y vamos haciendo los trozos más pequeños. Sí, me parece correcto. Además súper fácil. Yo creo que no es tan complejo como parece cuando ves el plato armado en el restaurante. Sí, no, realmente lo que pasa aquí, el secreto es... lo que es la preparación, vamos a hacer una pequeña prueba aquí un momento. Primero vamos a ligar los que son los ácidos. Okay. Los ácidos, esto es una porción más o menos como de para ese poquito. Uh-huh. Vamos a hacer un poco más, ya que los chicos de cámara a lo mejor quieren probar. Claro, no, a lo mejor no. Eso seguro. Vamos a utilizar un poquito de... Claro, porque el que estamos haciendo ahorita es para mí. Ah, ok. Sí. Entonces, realmente vamos a utilizar media naranja, como para este poquito, un poquito más, y un pequeño, como más o menos como unos 10 mililitros de vinagre para que no sea tan fuerte, y tenemos el limón. Entonces, cuando los cítricos hacen esa fusión, ahí salió, no necesitamos tanto limón como el vinagre, por ejemplo. No, en el ceviche. Como en el ceviche, exactamente, porque el ceviche es más astringente. Ahorita lo que queremos es, vamos a ligar un poquito acá. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando les doy algunos tips, que nosotros siempre vamos a poner la sal en este preciso momento y luego al final. Okay. ¿Esto para qué? Para que la sal ya se vaya... Integrando, sí. O que se deshaga. Sí, exactamente, porque a veces podemos utilizar sal gruesa. Okay. Eso también es un tips, podemos utilizar sal gruesa sin problema y no pasa nada, pero la integramos aquí en los cítricos. Luego, la salsa de soya, que es la base de todo tartar, ahí vamos integrando, no sé si se dan cuenta el proceso, que primero los cítricos, luego la salsa de soya, y aquí sí vamos a colocar el aceite de oliva. Una maravilla. Sí. Más o menos al 8%. Y al final, no sé si te estás dando cuenta, Ale. A ver. Que la mostaza. Vamos a aplicar. Sí, no mucho. A ver, o bueno, a colocar, a echar. A colocar, a incorporar. A incorporar está bueno. Sí, ahí ves. Ahí, ok. Entonces, vamos a hacer como una pequeña pasta. Esto se llama emulsionar. Todo lo que sea líquido y se va uniendo con aceite. A ver, yo te ayudo. Se va emulsionando. Okay. Okay. Ya esa sería la salsa que vamos a utilizar o con la que vamos a acompañar nuestro tartar, que de hecho es la parte fundamental, además del atún. Y bueno, también el trocito de jengibre, que nos comentaba que le da un sabor bastante fresco. Bastante particular y fresco. Aquí lo que vamos a hacer es que, bueno... Oh. ¿Qué tal? No, lo toqué. ¿Tú sabes que no mi paladar tiene una fijación por los sabores agrios? Que de hecho estoy prácticamente oliendo el limón y el vinagre y se me empieza a hacer agua en la boca. Ah, claro. Ajá. ¿A ti te pasa eso con por aquí, me encanta. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, ahorita porque estamos aquí todos sofisticados hablando de tartar, pero y lo voy a decir sin pena alguna, dilo, a mí me encanta un mango verde así con sal y con limón. Cuando tú vienes y vas caminando así agarrando el metro y tú ves la señora ahí, se me agua la boca. Y en este momento eso me está pasando. Sí, bueno, ahora vas a sentir el aroma cuando le incorporemos el jengibre. Pues vamos a incorporar allí todo sin ningún problema. Ok, al final hay personas que me preguntan que por qué siempre la pimienta se coloca al final. Okay. La pimienta tiene la particularidad que ella se activa en calor. Okay. Cuando es frío, o sea, para ensaladas, aderezos de ensaladas o aderezos para este tipo de preparaciones frías, se coloca al final porque realmente ella no va a hacer ningún proceso al inicio, sino al final le da ese toquecito picante que es la por eso, pimienta. Claro, lo colocamos al final de la preparación del aderezo. Para esta preparación, pimienta negra, que es lo mejor. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a incorporar un poquito de este pequeño ajonjolí. Ahí. Y aquí va el pescadito. Vamos. Él se va a poner, se van a dar cuenta, porque la cocción la hace el marinado. Él se va a empezar a poner de un color más oscuro. Y claro, tenemos que dejarlo aproximadamente, dependiendo de la cantidad,
entre unos 15 a 20 minutos. Okay. Mientras más tiempo, mejor. No es como el ceviche. No sé si ustedes saben que el ceviche... Hay que dejarlo... Menos tiempo. Menos tiempo. Sí. Porque... Y con el aguacate también sucede algo que hay que aderezarlo o algo así con el atún. Le ponemos sal y pimienta. Ok. Ok. Entonces el aguacate lo picamos y se lo echamos a esta misma preparación. Sí. Lo que vamos a hacer es cortamos el... No, esta preparación no. El aguacate va a servir como la cama, como la base. Para que cuando tú lo pruebes, tengas ese sabor rico, equilibrado. Pues realmente es un sabor equilibrado entre el tartar y el... A ver, Judes, nosotros tenemos una particularidad en el programa de hoy, es que vamos a presentar la receta completa para todo el almuerzo. Es decir, tenemos el tartar, pero en la próxima parte también vamos a estar presentando una ensalada griega. Así como si usted se hubiese ido a Santorini, como si hubiese estado en la Acrópolis de Grecia, usted va a disfrutar de esta receta. Vamos a mostrar ya el tartar finalizado con su cama de aguacate, con toda la preparación y también la ensalada griega. Y vamos a presentar todos los platos juntos para que ustedes lo puedan disfrutar. Eso sí, recuérdanos en esta parte de tus redes sociales por si hay alguna pregunta ahí en nuestras plataformas. Sí, Judes16. Es mi red social, allí cualquier duda, cualquier pregunta, podemos interactuar. Vamos a la pausa entonces, hagan sus preguntas, al regreso terminamos con esta receta y iniciamos con la ensalada griega. Correcto. Yeah, buenísimo. A propósito de que tenemos una diosa griega acá. Ay, claro que sí, al regreso ya venimos. Sí, lo que vemos es la culminación de la preparación del tartar y el inicio de la ensalada griega. Hay dos variaciones, nos contaba Judes, quien continúa con nosotros, nuestra chef a cargo, nuestra chef, bueno, protagonista de esta parte gastronómica de la tisana. Y bueno, vamos a hablar un poco de la particularidad de esta ensalada griega y qué es la diferencia quizá de cualquier otra ensalada. Ok, bueno, fíjate, como te estaba comentando ahorita, que estábamos aquí entretenidos un poquito, hay dos variaciones en cuanto a la vinagreta para la ensalada griega. Ensalada griega simplemente lleva base de lechuga. Hay personas que no les gusta, pueden incorporarle cualquier tipo de verde, sea rúcula, por ejemplo. Cualquier. Berro, quizás. Sí. Puede ser. El tomate, cebolla morada. La cebolla morada la vamos a cortar en forma redonda y los tomates en formas cuadradas y regulares. En tacos grandes. Sí. Realmente es sencilla, no tiene nada así del otro mundo y aparte para acompañar el tartar va muy bien. Una maravilla, aquí tienes la cebolla. Intenté como limpiártela, sí. Pero... Para el queso feta, ¿te acuerdas que me preguntaste? Que obviamente, bueno, no todos tenemos queso feta todos los días en casa. Podemos utilizar cualquier queso semiduro, realmente como este que estamos mostrando acá ahorita. Es semiduro y tiene la particularidad que el queso feta es un poquito, tiene un poquito de tono salado. Ese es el que le llaman el queso palmizulia. Este, sí. Correcto. El de cabra. Si consiguen el queso feta, pues buenísimo. Que es de cabra. Porque van a vivir la experiencia griega. Sí, correcto. A todo esplendor, Teresa. ¿Cómo vas allí con el guacamole? Porque... Eso está listo. Esto está, mira, o sea, para contrataciones, llamen ya. 0800... Teresa Chef. Ella les va a picar los ingredientes. Sí, esta la vamos a utilizar para el tartar, que falta un poquito allí con el tartar. El tartar ya lo tenemos allí listo. Esta la vamos a cortar redondita. ¿Le pongo un poquitico de sal a esto? Sí, aquí está la sal. Ok. Ni Teresa cocina. No derramen sal sobre la herida nunca. Ni sobre ningún lado, porque dicen que es de mala suerte, ¿verdad? Sí, pero correcto. Sí sobre el aguacate. Sal. Bueno, la ensalada griega la vamos a hacer hoy sencilla. En el caso del aderezo, ¿por qué el aderezo? El aderezo puede ser con vinagre balsámico, que correcto. Lo tenemos allá, Ale nos va a ayudar ahorita. Regaste la sal, Teresa. No, estamos no en regué. Mercurio retrógrado y tú riegas sal. No la regué, pero bueno, como yo vi Encanto, ¿te recuerdas que Bruno hacía así con la sal? Sí, es verdad, para que todo lo malo se aleje de mí. Mira, esta ensalada, para que sea mucho más griega, el aderezo va a llevar albahaca. Que ya pepino. Tenemos la albahaca y el pepino. Sí, pepino y albahaca. El queso lo vamos a colocar al final. Hay que probarlo. Sí, claro. Y yo cuando fui a la escuela de cocina, a mí me dijeron que cuando uno va a probar algo, tiene que hacer así, en la parte de atrás de la mano. ¿Cierto sí, o falso? Claro. ¿Cuál escuela de cocina fue esa? O sea, ¿fuiste a la escuela de cocina? Claro, en la que queda ahí en los dos caminos. Ah, qué chévere. No conocí ese dato de ti, pero interesante. Muchas cosas que no sabes. Mira, algo muy particular del pepino... A lo mejor Teresa lo sabe, es que le vamos a retirar un poco la piel. Exactamente. Y las semillas no van, que son un poquito fuertes, diría yo.
le vamos a retirar las semillitas de esta manera. Ya sabemos que Alejandro no cocina. O sea, acá acaba demostrado que esta receta, ambas, las podemos realizar al cabo, ya teniendo los ingredientes, al cabo de unos 15, 20 minutos fácilmente. Sí, correcto. Es que de primero el tartar para que él vaya tomando allí su sabor. Correcto. Y realmente esta receta es súper sencilla, súper rápida. Y el aderezo, pues realmente, fíjate que el pepino lo podemos cortar de varias maneras. Esta es una. Ok. Para que lo vean. ¿Tiene nombre esa manera de cortar? No. Simplemente un corte exacto. Un corte de la manera en como el pepino te permite cortarlo, ¿no? La otra sería, okay. Sí, tenemos el pepino a la mitad, lo volvemos a cortar a la mitad y cubos irregulares para que sea un poco más pequeño. Okay. No pasa absolutamente nada. Tú dices los cortes Brunoise, Macedonia no, y eso. Está ¿no? bueno. Y también que el pepino es rico en agua. Sí. O sea que hidrataría con la, bastante. Con la mitad está perfecta. Fíjate los colores, ¿no? Muy y si bello. Y si le incorporamos las aceitunas, vean acá. Hacerlo un poco más rápido. Vistoso. Sí, vean. O sea, que aquí lo que resta sería cantar la canción de Mamma Mía. Podría ser. Mamma Mía. Sí, correcto. Here we go again. Momento eso es... La albahaca. Albahaca. La vamos a utilizar para hacer el aderezo. El aderezo es sencillo. Se puede... te iba a comentar. Se puede utilizar, en este caso, podemos ir colocando acá vinagre balsámico, que es el... Correcto. Ese. Balsámico, le vamos a colocar aceite de oliva, sal, pimienta y le incorporamos unas hojitas de albahaca. ¿Para qué las hojitas de albahaca? Para que sea más mediterráneo, chicos, porque es una receta sí. netamente mediterránea. Claro. Aceite de oliva o olive oil para las personas que no hablan español. Eso me decías que pimienta negra. Correcto, la pimienta. Okay. Bueno, vamos a ponerle un poquito de albahaca. Vamos a ponerle un poquito. Ese ¿De orégano? No, ese es orégano, pero no, vamos a ponerle. Aquí está la pimienta. Y la sal a tu gusto. Él no cocina, pero debe tener su punto. No, pero él es bastante salado, así que no hace falta ponerle mucho. Correcto. Ahí va la albahaca. ¿Qué hacemos acá? La albahaca tiende como a ponerse negra, ¿sabes? Ajá. Ok. Se tiende a poner negra y entonces es complicado. Si ustedes pudieran, a través de esa pantalla, poder percibir los aromas que podemos nosotros percibir hoy, yo creo que es una de las cosas más bonitas de esta preparación, es que incluso en el proceso vas a estar maravillándote con esa explosión de olores. Total. ¿Sabes por qué hacemos esto? Esto se llama emulsionar, ¿te acuerdas que te dije en el corte pasado? Esto lo hacemos para que la albahaca pueda... botar los sabores. Mira, yo estoy aquí y quiero por favor que terminemos de hacer esto porque quiero probarlo ya. Aquí está la vinagreta, sencillita, fácil. Huele cuatro ingredientes, chicos, sencillo. El queso, ¿por qué no lo colocamos en este momento? Porque va en el emplatado. Exacto. Ok. Esto lo dejamos que por acá, se quede por este lado. Y hacemos este movimiento para que la lechuga no se vaya a marchitar. Hay personas que, bueno, como te dije, no les gusta la lechuga. Pero realmente esto es un plato yo muy rico. Yo me llevo esto, permíteme. Ok, tú te llevas eso y listo. Sí, no pasa absolutamente nada. Entonces lo vamos después al canino. Sí, exactamente. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a emplatar primero. Vamos a retirar esto un momentico. Porque pasa acá. Bastante. Uno después las cositas se las va dando al perrito y él disfruta muchísimo. Bueno, a los perritos no se les puede dar sino palizas, verduras y todo este tipo de cosas. Vamos a hacer algo acá rapidito asar, para que no tengamos ningún desorden. Mis perritas en casa comen lechuga. Ah, sí. Qué bueno. Son bastante tremendos. Sí, tremendo. No pasa nada. Ok, ya estamos a punto de terminar esta receta. Nos faltan dos pasos, que es el emplatado del tartar. Correcto. Y el quesito para la ensalada. Para emplatar la... El guacamole. Su chef, de la chef Judith, es decir, yo, porque Alejandro no hizo lo que tenía que hacer. ¿Te acuerdas que yo te comenté? Yo hice el emplatado. Esta es la de la cama, ¿no? La cama de... Sí, se puede hacer de esta manera. Fíjate que sencillito. Wow. Y es algo que le da vistosidad a algo. Okay. Es muy gourmet. Gourmet. Te fijas, bueno, es muy gourmet. Muy sencillo, no pasa nada. Fíjate que de lo que te comenté del color del pescado. Ok, se puso más oscurito. Sí. Tomó como un tono vino tinto. Correcto. Maravilloso. Porque esa es la soya que hace su trabajo. Los olores están increíbles. Aquí lo podemos terminar con las semillas de... Ajonjolí. Ajonjolí. Ajonjolí tostado, no vayan a colocarle crudo porque va a hacer falta. Podría ser también las semillas de sésamo, como les comenté,
Mira, aquí tenemos el plato número uno. Preséntalo a la audiencia. Mira cómo se ve. Claro que sí, miren, este es el plato número uno. Miren cómo este es el plato principal, sí, el plato básicamente. Principal. Se ve espectacular, no. Los olores son increíbles. Mira, si usted a su esposa, usted caballero que está en casa, le hace este detalle a su mujer, a su esposa, la va a enamorar. Porque recuerden que nosotros celebramos en febrero el Día del Amor, pero lo dijimos claramente acá en el programa que eso no se celebra un solo día, que eso se celebra todos los días. Entonces hoy puede ser un momento perfecto para que usted enamore a su esposa, a su esposo, a alguien que usted quiera. A su abuelito. A su abuelito. Fíjate que lo que tú comentaste es que se te hace agua la boca. Sí, sí. Sí, es porque las glándulas salivales, el cítrico tiene la particularidad de hacer esa fusión. Ok. ¿Cuál es la recomendación para los que nos están viendo en casa, quieren enamorar a su pareja? Oh. Utilicen muchos productos cítricos o productos de mar. Sí, correcto. ¿Cómo hago? ¿En cuadritos? En cuadritos, pero... ¿A lo largo? A lo largo y después, obviamente... Así. Ok, exacto. Mira, ya sabes. No, es que ella fue a una escuela de cocina en los dos caminos. La gente piensa que es mentira. Yo pensaba que era mentira. Hace de todo. Claro. Qué maravilla. Ella toca cuatro. Ella cocina, yo creo que ella es the whole package, es decir, todo el combo. O sea, todo el combo. ¿Tú sabías el nombre de las aceitunas en griego? ¿Lo sabes? Sí, Kalamata. Bueno. ¿Cómo? Kalamata. Kalamata. Se debe pronunciar algo así como Kalamata. Sí. Como más mediterráneo. Es la aceituna. Kalamata. Es la aceituna normal, del tamaño normal, como viene la aceituna, grande. Simplemente la cortan a la mitad y sacan la semilla y la utilizan también en, por si acaso, personas que la han visto así. Claro, de hecho hay un, o sea, tú puedes tener el plato griego completo porque te preparas el cafecito griego, que por cierto es uno de los cafés más oscuros, es decir, más cargados que hay, que sí, es una maravilla. Aquí tenemos la ensalada. En una próxima edición con Judith haremos el postre, pero en este caso tenemos presentado la ensaladita para el almuerzo y tenemos el tartar de atún. ¿Está rico el queso? Aquí tenemos divino. Los dos platos. El queso está espectacular. Sí, está espectacular. Quisiera yo poder quisiera saber cómo está el queso. Degustar el queso. Sí, gracias. Bueno, ahí tienen la ensalada. Sí, está espectacular. Sencillamente no tiene mayor complejidad. Aquí le ponemos unas hojitas, pues. De decoración. Pero no hay mucho verde, entonces no hace falta, aunque sí, pues. Okay. Ya voy a montar mi restaurante con estos conocimientos que adquirí hoy en la tisana. Ahí tenemos, chicos. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y los olores... Oye, si está bueno, me disculpan. No, tranquilo. No te disculpamos. Bueno, Judith, es un placer para nosotros que nos hayas acompañado, sí, y que nos hayas instruido un poco en cómo hacer estas recetas, sí, que si se dieron cuenta, fueron súper sencillas. Es decir, si usted hoy, de repente, puede en su casa hacerse una ensaladita como esta, porque en verdad, mira, lechuga, tomate, tienes a puntito de complácase, dése un gusto, dése un gusto. Claro que mira, sí. Esto va a estar colgado en YouTube para que usted lo pueda disfrutar, también en redes sociales, y Judith nos va a dar sus redes sociales también para que vaya y usted le diga, mira, qué ingrediente necesito, o la contrate incluso también, porque ella tiene en sus contrataciones todas estas preparaciones. Sí, yo manejo un catering, entonces, bueno, realmente es sencillo, fácil, hay personas que se acercan, me preguntan, y... Judith 16, las redes sociales, son recetas sencillas como dijeron los chicos acá, no pasa absolutamente nada. Si no tienes ingredientes en casa, pues quizás... Totalmente. Utiliza los que tengas en casa. Totalmente. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Muchísimas gracias, Judith, por estar la mañana acá con nosotros. Gracias. Y te esperamos próximamente, obviamente. Sí. Mira, Ale, hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa mientras degustamos de este tartar de atún y esta ensalada griega. Vamos a la pausa, arroba la tisana que ve. Ya venimos. No se aparten. No se aparten. Ya venimos. Ya venimos. No se aparten.